Me acuerdo de vos. Oí sobre vuestra muerte, pero aquí estáis. ¿Qué andáis tramando, búho? ¿Tramando? Jamás haría algo así. Mi señor, debo pediros que me acompañéis. Este viejo búho solo tiene un deseo. Proteger al descendiente celestial de los que anhelan su preciada sangre. Y bien, ¿el acervo del dragón también nos ha seducido? En ese caso no hay más que hablar. Podéis marchar. Lo haría, mi señor, pero estas vistas me fascinan. Me gustaría contemplarlas un poco más. Me iré en cuanto me sacie. Fue mi designio, pero lo mismo podría decir de ti. Pensé que habías muerto aquella noche. El descendiente celestial me trajo de vuelta. Eso es. ¿Qué? El descendiente celestial. La sangre del dragón debe ser mía. Padre. Ahora lo ves. Recuerda la primera regla del código. Como tu padre, te ordeno que abandones a tu amo. A partir de este momento, ya no es tu amo. ¿Dejar al descendiente celestial? Escúchame, lobo. Obedece a tu padre y abandona al descendiente celestial. ¿Cómo ordenéis? Cumplirás la palabra de tu padre y abandonarás al descendiente celestial. ¿Lo has entendido? Sí. El código es incuestionable. Dejo a mi maestro, el descendiente celestial. No esperaba menos de ti, hijo mío. Con esto, nuestro dominio supremo... Veo que nos visita alguien turbador. Pero enfrentarse a la hija del difunto Lord Dogen sería una afrenta grave. ¡Una desgracia! Vaya, vaya. No está mal. Lobo, encárgate de esto. Adelante, haz la trizas. Señor. Ya he visto antes a un Shura. Es lo que se agita en vuestro interior. Debéis ser destruido. Thank you.
no puedo permitir que un Shura aún no puedo permitir que un Shura ande suelto. Sekiro. Vos fuisteis un hombre desagradable. Pero de algún modo no he sido capaz de guardaros rencor. Creo que os mataré antes de que os convirtáis en Shura. Shura, nunca pensé. ¡Como vos!
giro. Tardó mucho. Pero la espera ha valido la pena. A pesar de su edad, pocos pueden vencer a Isshin. No esperaba menos de los míos. Ahora nuestro camino está despejado. Isshin, el Ministerio del Interior, todo el país está al alcance de nuestra mano. ¡Yo, Ukon Saemon Ushu!
Los soldados y civiles muertos se contaron por millares. Hubo muy pocos supervivientes. Ashina fue el escenario de la masacre más trágica de la era Sengoku. Durante mucho tiempo, se dijo que un demonio habitaba esas tierras.